Por la noche de este lunes, Javier Torres, candidato a presidente municipal de Fresnillo por la coalición Va por Zacatecas, del PRI-PAN y PRD, sufrió una agresión en donde se utilizaron armas de fuego para amenazarlo por un comando que operó con características similares a las de la delincuencia organizada y que tras cerrarle el paso al convoy de campaña en donde viajaba, lo despojaron de su camioneta. El candidato regresaba de una gira de trabajo por comunidades y era acompañado por su madre y familia, además de su equipo de campaña más cercano, quienes también fueron amenazados y abandonados luego del robo del vehículo. No acostumbro a hacer esto, simplemente lo hago para evitar desinformación. Estoy bien, bendito sea Dios, estoy bien, está bien mi familia, está bien mi equipo de trabajo. Únicamente externarles mi agradecimiento por sus muestras de apoyo y su preocupación. Hasta el momento, ninguna autoridad de seguridad pública ha respondido una solicitud de información oficial del evento, ni se ha localizado la camioneta robada que contaba al momento de la agresión con identificativos de la campaña. Fuentes consultadas de su equipo no descartan un atentado relacionado con la contienda electoral. Javier Torres compite en estas elecciones contra Saúl Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, quien busca un segundo periodo al frente de la administración municipal. B15 Noticias, Omar Hernández.